esa peste, tronco? Huele como un desagüe, colega. ¿A cuántos de esos tendremos que sacudir para que se enteren? A los que haga falta. Es lo que pasa con vigilar una zona. Hay que estar alerta. Vamos, tío. ¿Puedes saber qué os pasa? Que nos estás molestando, marinerito. Tenéis muchas más olas. Si quieres usar estos juguetitos, vete a Carbon Beach o a Topanga. Pero si te quedas, te sacudimos. A mí me gusta esto. ¿Qué pasa? ¿Estás sordo, tío? Esto es solo para tablas. Podrías llegar a hacerte daño, amigo. Atención a las unidades de Pacific Blue. Una pelea 415 al sur del muelle entre sus fistas. Ya están otra vez. Aquí uno Baker 6 recibido. Si queréis algo de mí, venid a por ello. ¿Ah, sí? ¡Qué divertido! ¡Vamos! ¡Tira el cuchillo! ¡Vamos! ¿No has oído? ¡Tíralo! ¡Que os estáis equivocando! Las manos a la espalda. Bien, ¿qué pasa aquí? Ese tío que nos ha birlado la ola. En cristiano, por favor. Este tío trató de echarme de una ola, así que le empujé. Eso es mentira. Y me sacudió con el remo. ¿Se creen que las olas son suyas? Intentaron aplastarme. ¿Le diste con el remo? Sí, pero trataron de... Este cuchillo es tuyo. Es de reglamento. Para barrancos. Aquí no hay ningún barranco, tronco. Tú a callar. Y tú, ven conmigo. Ahora, atentos. Sabemos que habéis estado atacando a piragüistas. Esto se ha terminado porque no voy a tolerar peleas territoriales en mi playa. Pues eso sí que suena territorial, guapa. No me llamo guapa. Soy la agente Kelly. Y que quede claro que si os pillo infraganti, os juro que os parto la cara. Pues que quede claro que si algún piragüista viene pidiendo guerra, la va a encontrar. Pacific Blue. Brandon, eres un buen chaval. No tienes antecedentes. ¿Por qué te has metido en un asunto así? Ya se lo dije, me estaba defendiendo. Vinieron a... Una línea en la arena. Pues no es lo que parece. Fuiste tú el que sacó el cuchillo y golpeó con remos. Esos nazis del sur son unos indeseables, violentos y territoriales. Ese es el problema. Por eso no es fácil pillarlos. Se cubren entre sí. Entonces, ¿qué van a hacer? Vigilarlos y tenerlos controlados. Mientras, dejaremos pasar esta última. Gracias. Pero no me saques cuchillos o serás tú quien acabe entre rejas. No se preocupe. Había entrado. No entró, es fuera. ¿Es este silbato? Es el que decide. Vamos, Elvis, mira ahí abajo. Mira bien, ¿lo ves que entró? No, no, votó fuera. Venga, Encanto, míralo bien. Pues, sí, sí, fue buena. Vayan si lo fue. Bien. ¡Juega mi partido para la NCDD! Elvis, eres genial. Ven a la fiesta con nosotros. Oh, no, no, no creo que eso sea posible. Compréndelo, perdí a mi subjetividad. ¿Quieres decir tu objetividad? Es igual, la cosa se pondría muy dura. Eso te lo aseguro. ¿Conoces esa casa grande en la esquina del Paseo El Marín? Sí. No falles.
¿Qué es esto? Fluido electrolítico. Sabe a ácido de pila. Por ahí va. Ayúdeme. Ayúdeme, por favor. ¿Qué le pasa? Me persiguen por debajo del malecón. Quédese aquí. ¿Qué? Nada. No puedo creer que desapareciera tan deprisa. Desde luego. A ver qué dice ella. ¿Le habéis encontrado? No hemos visto a nadie. ¿Puedes describirlo? Blanco, desarrapado, sin dientes, un vagabundo. ¿Qué pasó exactamente? Pues yo estaba corriendo y empezó a seguirme, diciendo cochinadas. Traté de escapar, pero me siguió. ¿Cómo se llama? Angie Marino. ¿Vives por aquí? Sí, ahí mismo. Tú eres Víctor, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabes? Porque os veo todos los días. Víctor del Toro, el superpoli. No le diga eso, ya se lo tiene bastante creído. Oiga, si vuelve ese sujeto. Ya sé quién llamar. Gracias, chicos. Chao, Víctor. Adiós. ¿Superpoli? ¿Por qué no? Víctor, Víctor, ¿puedo preguntarte una cosa? Si no es personal. ¿Conoces a los del balón volea? Oh, los de los juegos veraniegos. Los hombres besan a sus mujeres y luego besan a las mujeres de los otros hombres. ¿Por qué hacen intercambios? ¿Quieres decir que se intercambian las parejas como yo me cambio de calcetines? Algo más a menudo. ¿Por qué? Es esa mujer, la chica 10, ¿sabes? Uh-huh. Ella me pidió que fuera con ellos a una fiesta, ya sabes. No sé, Elvis. Esos tipos son capaces de comerte vivo. No me importaría. ¿Sigues adelante? Ellos vienen por las mañanas. Ya, ya. Nadie va a decirme dónde puedo remar y dónde no puedo. ¿Me recoges a las 6 o no? Claro. Bien. No va a pasar nada, Maggie. Que tengas suerte. No te vayas a romper una pierna. Ah, hola. ¿Habéis visto qué maravilla? Un día más en el paraíso. Oye, ¿podrías hacernos una foto a Víctor y a mí? Quiero enviársela a la abuela para que sepa quién me protege en la gran ciudad. ¿Te parece bien? Sí, claro. Muy bien. Sonríe, Superpoli. Perfecto. Todo por la patria. Un acto de servicio, ¿eh? Exacto. Ya sabes lo que eres, ¿no? Mi protector. Bueno. Eres el mejor. Chao. Esto es un flechazo. Cállate. Tío, tienes que seguir la línea. Te metes, te subes y zas. Sales deslizándote entre los postes. Es total, tío. Suicidio total, diría yo, tío. ¿Quién dijo miedo? Hemos podido con todas las olas desde Zuma a Windassy. Esto consiste en ir al límite, de eso se trata. Por cierto, tenemos invitados. Ese tío está empezando a cargarme. Tarugo. No estarás pensando en entrar por aquí. Estaba pensando en quién se iba a atrever a impedírmelo. Yo, este y otros 10. ¡Qué miedo! ¿Nunca peleáis de hombre a hombre? Yo mismo te voy a partir la cara. Uy, de ahí vienen los de Pacific Blue. ¿Esto es lo que tú llamas, pelear de hombre a hombre? Están haciendo su trabajo. El mío es remar y el vuestro hacer de basura. Ahí va un piragüista muerto. Los informes están mecanografiados en su mesa y le he despejado los compromisos para mañana por la mañana. Hasta luego, Tom. Hola, cariño. ¿Seguro que está permitido lo de verse de servicio? Sí, los policías también comemos. ¿Qué has pedido? 2 ensaladas con picatostes extras y sin anchoas. Hola, Víctor. Angie, hola. Hola.
Esta es... Tu novia, Linda Domínguez. Perdón por interrumpiros. Quería darle esto a Víctor. Gracias por todo. Lo he pintado yo. Creo que refleja tu chispa. No sé qué decir. No tienes por qué decir nada. Entonces lo diré yo. Muchas gracias, Angie. Pero Víctor y yo tenemos poco tiempo para comer y nos gustaría estar a solas. Oh, lo siento. No quería molestar. Chao, Víctor. Adiós. Ah, la comida. No tan deprisa, Chispitas. No ha sido gracioso. Se ha quedado seco. Vamos, nos abrimos, tío. Hay que largarse. ¿Para qué, colega? ¿Es que empieza el cole? Déjalo, Will. Déjalo, tío. Vámonos. Brandon, oh Dios mío, que alguien me ayude. Brandon, ¿se lo van a llevar al St. John? Encárguese de que nos avisen en cuanto vuelva en sí. Gracias. Bueno, ¿qué han dicho? Parece ser una conmoción, no hay fractura de cráneo, pero sí de algunas costillas. Ella pudo ver a los agresores. Déjame adivinar. Whip Kent y Terry Griffith. Sin duda. Bueno, ¿y ahora qué? Los arrestamos, les acusas ante el juez y van a la cárcel. ¿Por qué creo que no será tan fácil? Hola, Víctor. Angie, escucha. Espera. Ya sé que no elegí el momento adecuado ayer. No pasó nada, pero tuve que hacer malabarismos. Espero que me perdones. No tiene importancia. Sí que la tiene. Yo nunca te haría daño. Es que... no sé, quería darte el cuadro. Eres muy amable, pero no era necesario. Es tan curioso cómo conecta el destino a la gente. Te he visto muchas veces por aquí y... siempre he deseado conocerte. ¿Pero qué haces? Vamos, Víctor, sé que te gusta. Eres una cría. ¿Tú crees? Sí, y aunque no lo fueras, ya estoy con otra. Pero las cosas cambian. Y cuando cambien, te estaré esperando. Ahí están esos pájaros. Los veo. En cuanto se aparten de la camioneta. ¡Alto! ¡Estáis detenidos! ¡Al suelo, deprisa! ¿Nos vais a detener vestidos así? Al volante. Sal de la camioneta. Tú a la cocina, piba. He dicho que salgas de la camioneta, vamos. Tranqui, nena. Una palabra más y te parto la cara, estamos. No hace falta ponerse así. Aún no has visto nada. Thank you.
Ojito, ¿estás ligando con mi mujer? ¿Dirías tu mujer? Lo será hasta que la muerte nos separe. Pero si quieres pasártelo bien con ella, no hay problema. Si respetas las reglas. Nada, he venido protegido. Siempre tan optimista, ¿eh? Quiero decir que sin tórtola no hay tortoleo. ¿Cómo dices? Pues que para participar tienes que traerte acompañante. Ah, llamaré a mi amigo Lenny. No, una chica, tío, una hembra cañón, un sobresaliente. Si no, todo lo que habría por aquí serían tipos como tú. Ah, sí, sí, comprendo. Bien, nos quedamos aquí hasta el sábado. Hay un gran baile de beneficencia en la costa. Y recuerda que el tema de este año es disco. Sí, disco. ¿Qué es esto? Vaya, la brigada del triciclo. Evita el riesgo, Whit. No sé quién es este tipo, pero desde luego es más listo de vosotros. Os presentamos a nuestro abogado. Este es Bernie, el jinete Jericho. ¿Es usted abogado? Esto es América. Si un poli puede ir en bici, un abogado puede hacer surf. Esta es la pava que va de Schwarzenegger. ¿El término abuso de autoridad le dice algo a agente Kelly? Tanto como el de resistencia a la autoridad. Nos encantaría quedarnos de palique sobre la ley, pero... nos espera una ola, colegas. Disfrútala mientras puedas, Terry. Tío, aún tendrás que aportarle pruebas al juez. ¿Y eso significa que tus testigos tendrán que aparecer? ¿Está intentando amenazarme, abogado colega? Cierra el pico ya. ¿Y os llamáis surfistas? No tenéis ni idea de lo que eso significa. Velocidad, energía y agresividad, ciclista. Es una continua conquista. De eso se trata. Os he observado. Mucha posa y poca técnica. A lo mejor puedes venirte a nuestra playa y enseñarnos cómo se hace. ¿Y quedarme hecho trizas? Paso. Habéis estado plantando alambradas en el fondo. Vosotros sabéis dónde están, y nadie más. Parece peligroso, tío. Mejor te vienes con la señorita Rambo. Tíos, podéis no cumplir la ley, lo más probable es que os arrestemos. Pero si no cumplís la del océano, él os destrozará. Vas a tener que escribirme esa frase para que pueda añadirla a nuestro documental, ¿vale? ¿Poli? Buenos días, agentes. Brandon, ¿qué tal? ¿Vienes a hacer surf o solo a vigilarme? No necesitas que te vigile. Solo ha pasado un día desde tu conmoción cerebral y ya estás remando de nuevo. Hoy hay muy buenas olas. Sí. Tú me cubres y yo te cubro. Por mí estupendo. Venga. Hola, cariño. ¿Qué te parece si salimos esta noche? Tengo un día malísimo. Pues va a peor. ¿Qué pasa? Cuando llegué se puso a sonar el teléfono y en cuanto contestaba colgaban. ¿Podemos volver a empezar como si entrara de nuevo? Me cansé de las llamadas y me fui a dar una vuelta. Al volver encontré esto apoyado contra la puerta. Puedo explicártelo, linda. Seguro. Y ya de paso, explícame esto. Hola, Víctor. Soy Angie. Me pareció estupendo poder verte ayer. Besas súper bien. Espero que Linda no se entere de lo nuestro. Te quiero. Chao. Ella me besó. Así que ya ha habido morreo. Me cogió por sorpresa. Ella se me echó encima. Confía en mí, no ha pasado nada. A pesar de las apariencias. Linda, esa chica está pirada. Está obsesionada conmigo. ¿Qué quieres que haga? O sea que tú estabas echado en la vía y te pasó el tren por encima, ¿no? Escucha. Ya sé que esto tiene mala pinta. Y comprendo cómo te sientes. Pero si queremos tener una relación, hay que basarla en la confianza, ¿no? ¿Sabes? Yo te quiero. Dilo otra vez. Te quiero. Como te vuelva a poner los labios encima, te juro que se los arranco de la cara. Duele verla. Gamberros, ¿qué se le va a hacer? ¿Lucky? 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 Elvis.
¿Has encontrado una amiga para el disco sábado? Ah, no, pero sigo buscando. Yo en tu lugar no iría muy lejos. ¿Qué quieres decir? Bueno, he visto a esas polis en bici con las que trabajas, la rubia y la morena. ¿Chris y Cory? Oh, no, qué mal, lo siento, no podría. Venga, hombre, si apareces con una de ellas, serás el rey de la fiesta. Ah, no, no creo que quieran ir, son... Vamos, ¿no quieres hacer feliz a Didi? Es lo que más me gustaría en el mundo. Pues entonces, Chris o Cory, encantó, son tu puente al paraíso. Tenemos que hablar. ¿Para qué perder el tiempo hablando? ¿Qué demonios te pasa? Ya que vino el numerito de anoche. No sé a qué te refieres. No te hagas la tonta. Estás a 100, Víctor. ¿No te das cuenta? Lo único que sé es que me das pena. No puedes ignorar la realidad, Víctor. Estamos hechos el uno para el otro. Es el destino. No, no hay nada. Nunca podría haber nada. Está solo en tu mente, Angie. ¿No lo comprendes? Y mantente lejos o te prometo que tendrás problemas. ¿Pero qué te pasa? Mal asunto, Víctor. Muy malo. Tiene que creerme, teniente. Sabe que yo nunca... Ya lo sé, pero no deberías haber ido solo. Pensé que era personal. ¿Una joven inestable te vigila y pintarrajea el coche de tu novia y no es un asunto policial? Supongo que me equivoqué. Exacto. ¿Qué? Angie Marino ha puesto una denuncia en el juzgado. Te acusa de agresión y de intento de violación. ¿Cómo? Quiero que te vayas a tu casa. Y dame tu pistola. No puedo quedarme cruzado de brazos. No es por mi gusto y no me hagas pedírtelo otra vez. Chris, ¿puedo hablarte dos ratitos? ¿Qué hay, Elvis? ¿Podrías hacerme un favor? Verás, me han invitado a un baile de beneficencia el sábado que va de música disco. Y mis amigos se rirán de mí si no llevo acompañante. No quería pedírtelo porque me daba miedo que te negaras, pero no tienes que quedarte hasta el final si no quieres. Bastará con que me acompañes. Es por una buena causa. Así que muy bien, Elvis. De acuerdo, iré. Muchísimas gracias, Chris. Me caes tan bien que podría llenarte... la cara de besos. Déjenoslo en una cena y un baile, ¿eh? Sí, claro, desde luego. ¡Gracias! ¡Ay! Vuestro numerito del gato os ha salido por la culata. Yo no sé nada de ningún gato. ¿Y tú sabes algo, Terry? Si queréis juguetear, estupendo. Pero no habéis asustado a ese testigo. De hecho, está indignada. Y cuando os señale al tribunal diciendo esos son los dos que golpearon a mi novio con un bate de béisbol, no podré hacer gran cosa. Vamos, hombre, eres un superabogado, tío. Tampoco es como si hubiera apuñalado a mi exmujer. No estás por encima de la ley. Para eso necesitas mucho más dinero. ¡Cachas! ¿Qué vamos a hacer, tío? Terry, no seas memo. Hay que silenciar a esa zorra. Ni hablar, tío. Este asunto ya ha ido demasiado lejos. Ya has oído a ese tío, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos hacer? No sé, Will. Creo que en México hay unas olas bestiales. Ya, como si tuviéramos que largarnos por una pava a bocazas. Te has pasado de la raya. Terry, si no nos ocupamos de esto, nos hundimos los dos, ¿te enteras? Así que o estás conmigo o contra mí. Aclárate. Vaya, vaya. La chica tiene valor, lo reconozco. Si pestañeas, te vuelo los sesos. Vamos, nena. Me tienes cogido. ¿Y a mí? Muy bien. Va a empezar la fiesta. ¿Haciendo musculitos en público? Eso no vale.
Oye, te dejé un par de mensajes. Es que no quería hablar con nadie. Me siento como si estuviera andando en una nube. Así que si quieres que lo dejemos, lo comprenderé. Está bien, en guardia. Si te vas a poner así, voy a tener que sacudirte. ¿Ah, sí? Te denunciaré por agredir a un agente del orden. Pero estoy apartado del servicio, así que es mejor que te aproveches. Ya lo hice cuando me enrollé contigo. No me creo lo de esa chica. No. Por suerte, uno de nosotros conserva la fe. Ven, yo tengo suficiente para los dos. Gracias. Tenemos problemas. Haremos lo que dijimos, doctor, lo que dijimos. Will Kent, Terry Griffith, quedáis detenidos. Soltad las tablas. ¿A qué viene esto, 5-0? Intento de asesinato y agresión. ¿Qué te parece para empezar? El baile que le disteis anoche a Maggie Lamont. La ha dejado en coma, tío. Qué lástima. Supongo que eso significa que vuestro pequeño testigo, a fin de cuentas, ya no sirve. Pero nosotros anoche salimos con unos colegas. ¿No es cierto, chicos? Escuchadme, chicos. Si cometéis perjurio para cubrir a unos pringaos como esos, os esperará la cárcel también a vosotros. ¡Qué barbaridad! ¿Quieres acabar conmigo? Perdona. Vamos, Víctor. Ese asunto no llegará al tribunal. Tiene 19 años. Si soy culpable porque ella me acusa, no lo entiendo. Esa chica tiene un historial de problemas psicológicos. Acosó a uno de sus profesores. Ni siquiera puede vivir en su casa. No puedo hacer nada. No puedo comer. No puedo dormir. Toda mi vida se ha desmoronado y yo no he hecho nada. Vas a tener que espabilar. Baile benéfico de la costa. ¿Esto no es fantástico? Increíble. ¿Dónde están tus amigos? Ven a bailar, Elvis. Ahí están. Elvis. Elvis. ¿Lo conseguiste? ¡Ya es un milagro! Te presento a Nicky y a Ginger. Hola, Nicky. Hola, Ginger. ¿Bailamos? ¡Sí, a menearnos en canto! ¡Yuhi! Como presidente, te doy la bienvenida al baile benéfico de la costa. Me llamo Las. Yo, Chris. Champán, Chris. Con mucho gusto. Salud. Vaya, Elvis tiene muy buen gusto. ¿Qué has decidido? ¿Sobre qué? Mi mujer y yo desearíamos que Elvis y tú os vinierais con nosotros a una, digamos, fiesta privada. Eso. ¿Hasta qué punto privada? Tan privada como lo deseen cuatro adultos que se ponen de acuerdo. Esto es lo más asqueroso que he oído nunca. Me largo. Hola, rey de la disco. ¿Cómo has podido hacerme esto? Bueno, solo esperaba que... que me lo hicieran a mí. Es una demencia y me largo. ¿Te vienes? No, hay un par de compromisos pendientes aquí. Adiós. Adiós. Ya conoces las reglas, tío. Sin tórtola, no hay tortoleo. Pero yo... ¿Sí? Tengo una. Ginger es una amiga de mi familia. Esa chica necesita tratamiento psiquiátrico. Puede que sí. Pero eso no impide que el juez tome en cuenta su testimonio ni el del testigo. Por no hablar de la investigación en el departamento. ¿Entonces la fiscalía acepta el plan del agente McNamara? Siempre que no se le tienda una trampa a Angie Marino, toda acción realizada puede alegarse ante el juez. Teniente, a menos que hagamos eso, el acoso podría durar meses o incluso años. Ya has oído las condiciones. Adelante. Gracias, teniente. We'll be right back.
Angie. Estás detenida. Calma, calma. Suéltame. Nadie te va a hacer daño. ¿Lo tenéis? Está todo grabado. Buen trabajo. ¿Pretendes cobrarnos por tu tiempo? Es necesario. Te enseñamos a hacer surf, tío. No me importa hacer un favor para un trapicheo de licencias, pero habéis llevado las cosas a un nivel muy distinto. ¿Cómo dices? Weed. Si hay más pegas, yo no podría ayudaros. Tendremos que arreglárnoslas solos. Yo no haría eso. Yo no soy tú, tío. ¡Supongo que nunca aprenderás! Yo podría decir lo mismo. Tu chica luchó de lo lindo, tío. Hicieron falta dos cobardes para mandarla al hospital. De ti no quedará ni para que lo manden al hospital. Estoy asustado. ¿Se nota? Va hacia el malecón, Weed. ¿Sí? Nosotros también. Vamos. ¡Ya es hora de que te reúnas con tu chica! ¡Vamos! ¡Quieto ahí, Whit! Hoy no es tu día. La chica ha despertado. ¿Qué tal, Brandon? Bonito circuito. Gracias por enseñarme el camino. Vale. Y tú, en cambio, no has sabido encontrarlo. Anda. Es estupendo que hayas vuelto. Es estupendo, en serio. ¡Ey! ¿Dónde hay un poli cuando se le necesita? Acabo de ver pasar a una pareja. Estoy buscando uno para irme con él a un 17. Cory, no creo que... Queda poco turno. Creo que puedo cubrirte. ¿Esas piernas funcionan o son de exposición? ¿Quieres enterarte o que no me pillas? Chris, quería pedirte perdón y decirte que siento mucho haberte metido en semejante situación. A mí me preocupaba la situación en la que querían meterme ellos. Esto, sí, bueno, de todas formas lo siento. Eres una amiga de verdad. Debería haber pensado más en ti y menos en mi... Líbido. Eso, líbido. Estás perdonado por esta vez. Gracias. Lo único que espero es que te des cuenta de lo insulso que es ese rollo. Oh, desde luego. Sí, ¡Ey! Claro. ¡Ven con nosotras! Pero es que soy un tipo muy insulso. ¡La voy, chicas!